el tema? Particularmente en Chile, el tema de ambientes de roca carbonatada no son predominantes en asentamientos urbanos o asentamientos humanos relevantes. Sí tenemos ambientes kárticos en la zona más austral, más hacia en las costas pacíficas, más hacia el occidente, pero son zonas relativamente deshabitadas, por lo tanto no es una amenaza potencial para Chile. Pero sin ambientes como Guatemala, las imágenes que mostrabas, sí. Europa, Florida, en Estados Unidos, son ambientes donde recurrentemente este tipo de fenómenos ocurre y ahí ciertamente se están tomando medidas porque cada día ocurren con más frecuencia este tipo de fenómenos. O sea, en Chile no deberíamos preocuparnos, digamos, por la ocurrencia de este tipo de fenómenos. En rigor, la verdad es que no, pero independiente de ello es importante algo que tú mencionaste al principio sobre los estudios. Sí. Toda localización de sea lo que sea, necesita un estudio de suelo. Hoy día, si hacemos una analogía con el tema sísmico, después del terremoto del 2010, la norma de diseño sismo resistente se hizo más robusta. Hay más datos, hay más antecedentes. Sí, claro. Y una de las mejoras que tiene nuestra norma hoy día es que se exige sondajes a 30 metros en zonas urbanas dependiendo del proyecto y su envergadura. Eso antes no se solicitaba y hoy día gran parte de las intervenciones que se hacen en zonas urbanas o periurbanas implica que se tiene que entender y conocer cómo es el sustrato o las características del suelo en el emplazamiento de ese proyecto. Y de alguna forma eso te permite anticiparte a la posibilidad de que haya amplificación de ondas sísmicas por materiales de relleno o fenómenos parecidos a los que estamos comentando hoy día.